Ahora vamos a ver delirium. Entonces, primero vemos definición, etiología, síntomas, qué vamos a encontrar en la exploración física, diagnóstico, diagnóstico diferencial, abordaje, tratamiento y profilaxis. Entonces, primero, no confundir delirium con delirio. Delirium, vamos a tener trastornos en la percepción, trastornos en la percepción, niveles de conciencia, de alerta alterados, y digamos, el paciente entra en un nivel de alerta, o sea, un nivel de alerta, y luego entra en otro, luego entra en otro, entonces es como ida y venida. Ida y venida de cambios en la conciencia, cambios en el nivel de alerta, en trastornos de la percepción, también vamos a tener alucinaciones, alucinaciones, podemos tener conductas agresivas. Y así es el delirio. Ahorita vemos más específico cómo se presenta el paciente. Pero no confundirlo con delirio, que es, eso hace referencia a las conductas que tienen los pacientes que tienen trastornos psicóticos, como son las alucinaciones de los pacientes que tienen esquizofrenia. O así, es distinto el paciente que tiene alucinaciones por esquizofrenia a estos pacientes que tienen delirium. A estos pacientes se les llama delirantes y a estos se les llama delirio, que es distinto de estos que son delirium. Ahorita vamos a enfocarnos nada más en el delirio. Entonces, etiología. Ya en el video anterior vimos una mnemotecnia para aprendernos las causas más comunes, que es I what death. Entonces, infecciones de cualquier lado, withdrawal, o sea, síndrome de abstinencia, aunque tengamos trastornos agudos de electrolitos o digamos metabólicos, trauma, generalmente al sistema nervioso central, trastornos del sistema nervioso central, central nervous system. Aquí también agregamos convulsiones, hipoxia, deficiencia, por ejemplo, deficiencia de enzimas o así, trastornos endocrinos, que hayamos tenido un infarto al miocardio agudo, por ejemplo, o algún trastorno vascular agudo, intoxicación con toxinas o medicamentos o sustancias. Y la H es de exposición a metales pesados. Metales pesados. H es de gel. Pesados. Más otras cosas fuera de la mnemotecnia, como es hemorragia. Hemorragia. O retención urinaria o fecal. Por ejemplo. O falla renal o falla hepática. Digamos, estas son las causas más comunes de delirio. Entonces decimos, generalmente se da por una enfermedad subyacente. Generalmente se da por una enfermedad subyacente. Una de las causas más comunes es una infección de vías urinarias, una IBU. Esa es una causa muy común. Se presenta más en niños, en pacientes hospitalizados o en pacientes ya de mayor edad, digamos de más de 60 años, por ejemplo. Entonces, ese es de etiología. Ahora vamos con los síntomas, que ya más o menos los vimos. Entonces, son pacientes que, aparte de que tengan, por ejemplo, una patología subyacente, van a venir con trastornos en la percepción, van a tener alucinaciones, generalmente son alucinaciones visuales. Los trastornos de la percepción pueden ser, por ejemplo, ilusiones, que ya más específico diferencia entre alucinaciones, ilusiones, delusions, eso lo vemos en el siguiente video. También van a tener memoria a corto plazo, la persona puede estar como agitada o de hecho puede estar como tranquila. Esto nos da como varios tipos de delirium. Hay un delirium que es hipoactivo, en el paciente pues está tranquilo. Y hay otro que es hiperactivo, que es cuando el paciente está todo como agitado, irritable, agresivo,
así. Y puede haber uno mixto, que se tiene pues de los dos. En la expresión física vamos a encontrar, o podemos tener nistagmus, puede haber nistagmus, puede haber asterexis. Asterexis, esto es cuando le pedimos al paciente que extienda las manos y hace así. Es asterexis. También podemos encontrar incontinencia, incontinencia urinaria, incontinencia fecal. Entonces, una cosa fue la etiología, que era o que puede ser retención urinaria o retención fecal, y el otro es cómo se presenta el paciente, que se puede presentar con incontinencia urinaria o incontinencia fecal, donde ya vimos que podemos tener agresión, memoria a corto plazo, por ejemplo. Ahora vamos con diagnóstico. Entonces, el diagnóstico va a ser clínico, clínico, y podemos hacer un electroencefalograma, en donde vamos a encontrar una lentitud, o digamos, más lentas, o sí, más lentas las ondas. Entonces, las ondas que vemos en el electroencefalograma van a aparecer con menor frecuencia, va a estar como más lento. Pero más que nada es un diagnóstico clínico. Ahora vamos con diagnóstico diferencial. Entonces, ¿qué otros pacientes se pueden presentar similares a los pacientes que vienen con delirio? En sus pacientes que tienen trastornos neurocognitivos, como puede ser, por ejemplo, la Lewy demencia, demencia de Lewy, por ejemplo, que ya lo vamos a ver más específico en los siguientes videos. También puede ser pacientes que tienen abuso de sustancias, abuso o withdrawal de sustancias, que también aparte lo pusimos como una etiología. También puede ser pacientes que tienen trastornos psicóticos, como son los pacientes con esquizofrenia. Este es el diagnóstico diferencial. Ahora, abordaje. Entonces, todo paciente que viene con delirium, tenemos que investigar como por qué o si tiene una causa subyacente. Entonces, a todos vamos a ponerles un oxímetro. Oxímetro para ver la saturación. Tenemos que sacar niveles de glucosa. Hacemos una biometría hemática completa. Hemática completa. También vamos a pedir un examen general de orina, porque ya vimos una causa muy común de delirio es una infección de vías urinarias. Entonces, oxímetro, glucosa, biometría hemática completa, examen general de orina, y también podemos pedir tamiz toxicológico para ver si el paciente no consumió una sustancia o así. También hay que investigar qué medicamento está tomando el paciente. Hay medicamentos que pueden producir delirium, especialmente en pacientes hospitalizados o en pacientes ya grandes. Generalmente esos medicamentos son las benzodiazepinas o medicamentos anticolinérgicos, como pueden ser, por ejemplo, tricíclicos antidepresivos, o también medicamentos sedantes como barbitúricos o así. Estos son los medicamentos más comunes que producen delirio. Y entonces este es de abordaje. Y tenemos que investigar por qué el paciente viene con delirio. Entonces ve si tiene una patología subyacente. Entonces aquí es muy importante la historia clínica. Ahora, tratamiento. Más que nada es tratar la causa primaria, porque generalmente eso se va a dar por una enfermedad subyacente. Entonces, tratar la causa primaria. Más. Como ya vimos, los pacientes pueden venir con trastornos de electrolitos. Entonces tenemos que reponer líquidos, tenemos que reponer electrolitos. Ah, y también, como son pacientes que vienen con delirium, tiene agitación, tiene alucinaciones visuales o así, tenemos como coadyuvar a que tengan mejoría de los sentidos. O sea, que estén lo más posiblemente interactuando con el mundo exterior. Entonces, que interactúe lo más posible con el mundo exterior. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, vamos a poner al paciente, no es que lo pongamos en el sol, pero por ejemplo, no vamos a cerrar las cortinas del cuarto del paciente. Por ejemplo, aquí queremos que pues sepa que es de día. Entonces, queremos que sepa que hay luz. Por ejemplo, no sé, hay que ver si el paciente necesita lentes o una cosa así, algo visual, algo que le ayude. Por ejemplo, que el cuarto, obviamente que el cuarto tenga luz, pero cosas que lo ayuden así como a ver, o sea, que estén lo más interactuando posible con el medio exterior. También hay que ver la audición.
audición, cosas que le puedan ayudar, ver si por ejemplo tiene trastornos de la audición o ver si necesita por ejemplo un aparato para escuchar o así, pero como asistir en cosas de los sentidos para que el paciente esté lo más comunicado con el mundo exterior. Pero aquí en parte es así como una disociación del mundo exterior. Entonces, tratamiento es tratar la causa primaria, reponer líquidos, electrolitos y coadyuvar a que el paciente esté lo más involucrado en el medio exterior, que es, por ejemplo, no cerrar las cortinas del cuarto, ver cómo está la visión, la audición, así. Y profilaxis es, por ejemplo, pacientes que les vamos a hacer una cirugía, por ejemplo, cirugía de reemplazo total de cadera, son pacientes que frecuentemente desarrollan delirio. Entonces, ¿qué hacemos para prevenir delirio? En parte, el paciente viene aquí con trastorno del ciclo sueño-vigilia. Entonces, vamos a prevenir que el paciente tenga trastornos de sueño-vigilia. Entonces, aquí nos importa que el paciente duerma bien. Por ejemplo, ya una vez que lo operamos, que lo pasamos a su cuarto, aquí sí importa que el paciente duerma bien, entonces tener la menor cantidad de ruido. Obviamente eso pues siempre hay que tratar de hacerlo en los hospitales, pero tratar de tener la menor cantidad de ruido para no trastornarle el sueño o no estarlo despertando y que esté consciente de cuando es de día. Entonces, si es de día, puedes tener abiertas las cortinas. O sea, si está dormido, pues no. Pero si es de día y está despierto, abrir las cortinas. O sea, que sepa que es de día. Digamos, como mantenerlo muy consciente del medio exterior. No trastornarle el sueño. Entonces, como en cirugías así, pues eso es lo que hacemos. Y obviamente no infectarse con los microorganismos o así. No hacer cosas peligrosas que puedan terminar, por ejemplo, en un traumatismo así. Y factores de riesgo que son modificables en cosas como, por ejemplo, un infarto al miocardio. Pues, por ejemplo, no fumar o cosas así.